seeing the unseen, knowing the unknown, a dreaming the undreamed. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de Tu Frecuencia. Pues antes que nada, buenas tardes, espero que se encuentren bien. Y pues antes de empezar con los temas de hoy, hola Vanessa, hola Daniel. Antes de empezar con los temas, quiero darles un super anuncio. El día de hoy es un anuncio, pues que se tiene que tenemos que pues darles la mala noticia o la noticia simplemente, digámoslo, ¿no? Pues Santos ha estado con nosotros desde el 2014 y pues ya a partir de esta emisión precisamente, pues ya no va a estar con nosotros en estas transmisiones. Ya pues, por cuestiones laborales, pues ya no va a estar presente, ¿no? Pero pues desde el 2014 que empezó este proyecto, que empezó como Tu Frecuencia, pues estuvimos aquí, ¿no? dándoles lata, ¿no? Y pues bueno, se tuvo la oportunidad, ¿no? De que yo me colara, ¿no? Pero bueno, ya saben, les deseamos todo el éxito del mundo. Que le vaya muy bien y pues Daniel, un minuto de silencio por Santos. No, pues se le va a extrañar mucho, pero pues le deseamos lo mejor, ¿no? Ya saben, así es como debe de ser, ¿no? Y debemos de continuarle por aquí, ¿no? Pero bueno, ¿cómo han estado? Ya tenemos aquí 2 semanas sin vernos, ¿no? Pues vamos a continuar con las recomendaciones. Hoy vamos a tener recomendaciones de muchas películas. Bueno, algunas películas que marcaron como que ciertos momentos de nosotros, ¿no? Y vamos a concentrarnos en películas de acción, en particular películas de peleas, ¿no? Que son artes marciales y ese tipo de películas, ¿no? Hoy estoy ¿no? en una azotea que bien podría ser un dojo o un lugar abandonado, pero bueno, ¿no? Dejémoslo a la imaginación, ¿no? En fin, películas de acción y de karate. Digo, muchos crecimos con estas películas, ¿no? De artes marciales cuando éramos chiquitos, ¿no? Muchas de ellas protagonizadas por héroes de acción que muchos de ellos ni siquiera sabían artes marciales de adeveras, ¿no? Pero bueno, una de las películas que yo me acuerdo mucho y que por ella fue que dije, pues vamos a intentarle, ¿no? Digo, yo practicaba Jeet Kune Do, pero me lastimé la rodilla y ya no pude seguir. Y no es broma, sí, de verdad, a veces me dan dolores de rodilla y pues ya no se pudo seguir, ¿no? Pero bueno, digo, yo me acuerdo que por ahí de los 90s, digo, esta película salió en el 89 y fue una de las que, sí, como que te daban ganas de entrenarle, ¿no? Y estoy hablando de Kickboxer, ¿no? De 1989 con el buen Jean-Claude Van Damme. Y pues en ese entonces, fue como por el 95 cuando yo la vi, más o menos. Una época donde pues estás en la primaria y todo esto, y pues ya sabes, ¿no? Que hay como que niñitos que abusan de otros niñitos y pues dices, pues vamos a entrenarle, ¿no? Para que no nos sigan haciendo el bullying. y pues dijimos, pues va, órale, ¿no? Y casualmente en ese entonces, pues en el 5 pasaban esas super trilogías, ¿no? De ser de permanencia voluntaria, presenta. Y pues pasaban todas las de Van Damme, ¿no?
Pero yo me acuerdo en especial en esta de kickboxer, porque pues era como que un entrenamiento bien salvaje el que se sometía. Bueno, la historia va como pues él era como el representante, el ayudante, ¿no? Más que nada el ayudante de su hermano, que su hermano sí era un peleador de Muay Thai. Pero la cosa es que se van a un lugar en Tailandia, ¿no? Donde el que los lleva le dice, a ver, aquí las cosas son muy diferentes, ¿no? Las reglas son, pues prácticamente no hay reglas, ¿no? Aquí son golpes, salvajes y pues te tienes que aguantar, ¿no? Tienes que ganar si puedes, ¿no? Y pues aquí está el problema, ¿no? Porque, pues se tienen que enfrentar a su rival de ahí, que no es nada más es como el campeón, ¿no? Sino que pues está manejado por una mafia, ¿no? Que no solo tiene las apuestas de las peleas clandestinas, ¿no? Prácticamente son peleas clandestinas, sino que aparte pues tiene el control, o ¿cómo decirlo así? Pues bien, a lo que está ahorita en discusión, ¿no? El cobro de derecho de piso a todos los mercantes, a todos los comerciantes chiquitos, ¿no? Ahí en Tailandia. Y pues es prácticamente a lo que se dedicaba, ¿no? Extorsionar a todos los comerciantes chiquitos, y pues ahí tenían como que el control de todo, ¿no? Y pues ese era su rival, ¿no? Uno que se llamaba Tompo. Y pues aquí pues le dice, ¿no? Al hermano del personaje de Van Damme, que pues es el campeón y pues tiene que tratar de vencerlo, pero que va a ser muy difícil porque pues tiene toda la mafia atrás, ¿no? O sea, no van a dejar que le gane. Y pues bueno, como dice Daniel, una película palomera, pues sí, enseñan como que un poquito de un entrenamiento extraño, por así decirlo, el que se somete Van Damme después para enfrentarse a Tompo, ¿no? Pues ya se pone a patear palmeras, ¿no? Le avientan cocos en el abdomen, ¿no? Su maestro le amarra carne y lo deja que los perros lo persigan, ¿no? Y pues ahí está como que su entrenamiento muy 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 extraño, ¿no? Pero finalmente logra fortalecerlo y enseñarle, ¿no? Supuestamente, ¿no? Y bueno, pues es una película palomera, como dice Daniel, les digo, pero fue como que el inicio bueno, fue el inicio de la carrera de Van Damme, inicialmente. Digo, la película no tuvo mucho éxito, la verdad. Como que a la crítica, como ya estaba de moda Van Damme, digo, Schwarzenegger y Stallone, y pues ya tenían como que ellos su mercado, ¿no? Que era precisamente eso, ¿no? Unos héroes rudos. Y por así decirlo, unos tipos antihéroes, ¿no? Que pues hacían su golpeadero y sus matanzas en pro del bien, ¿no? Y pues bueno, esa es como que nada más para dar como que un inicio del por qué bueno, a mí me gustan mucho las películas de artes marciales, son bastante buenas, y algunas de ellas, digo ya para cambiar de película. Son películas como que del cine oriental, ¿no? Vamos a enfocarnos ahorita en esta emisión en algunas de por allá. Y bueno, para empezar vamos a hablar de Ip Man, ¿no? Del 2008. Ip Man del 2008 está. El director es Wilson Yip. Es de Hong Kong la película. Otras películas de acción que él ha dirigido y producido en algunas son Dragon Tiger Gate del 2006 y Flashpoint del 2007. Da como que la casualidad de que el mismo protagonista de Ip Man es el protagonista de las dos anteriores, ¿no? Ya es como que una relación de amistad que tienen los dos, que pues hacen películas de artes marciales y tienen que ir juntos casi, ¿no? Y bueno, está protagonizada precisamente por Donnie Yen. Donnie Yen es un súper practicante de artes marciales de allá de Hong Kong. No solo está especializado en kickboxer, sino también en Wing Chun
Kung Fu. Así que pues se imaginarán que es toda una máquina el cuate, ¿no? Y recientemente, para los que no conozcan mucho a Donnie Yen, pues ha salido en muchas películas. Recientemente, pues no sé si hayan visto Triple X reactivado con Vin Diesel. También salió en la película con Jet Li. Y bueno, ahí tiene algunas buenas intervenciones. La verdad siento que le ha hecho mucha falta como que explotarse más de este lado, ¿no? Pero bueno, allá como que su nicho del cine de artes marciales es allá, ¿no? Y es donde es súper reconocido, ¿no? Y pues bueno, Ip Man, esta película es como que medio biográfica, porque se supone que Ip Man fue el maestro de Bruce Lee, ¿no? Bueno, su mayor aprendiz fue Bruce Lee. Y pues bueno, él como que, bueno, el arte marcial que él dominaba en sí, Ip Man, es Wing Chun. Wing Chun fue un arte marcial creado, según dicen, por una mujer, ¿no? Pero no solo es una mujer cualquiera, ¿no? Sino es se supone que era una sacerdotisa de una monja budista que según era de un templo Shaolin, ¿no? De ahí es donde empieza todo esto y es la historia misma que contó Ip Man. A ver, vamos a leer aquí unos comentarios, ¿no? Dice Vanessa, mucho éxito a Santos Campa, sí, es mucho éxito. Dice Olaf, las de Bruce Lee eran las más conocidas, o de Jean-Claude Van Damme, exacto. Digo, es que muchos de los que crecimos en los 80s, como que empezamos primero a ver, no sé, películas de Van Damme, digo, las de Bruce Lee, el problema es que no las sacaban tanto, las sacaban a veces en el 11, y era así como que desvelarte o amanecer muy, bueno, despertarte muy temprano para alcanzar a ver alguna, ¿no? Ya era raro que las pasaran en el 5, ¿no? Dice Vanessa, chócalas, también me jodí la rodilla desde ese tiempo ya nada es igual. Sí, es bien molesto, la verdad. Luego ya no sé si es por la edad, pero luego el frío hace como que te duelen las rodillas y dices, ah, mi lesión. Y dice Olaf, o sea que si hago enojar a Donnie Yen, si me deja inservible, pues sí. La verdad es que sí. Y si no, pues vean sus películas, porque aparte de todo, él es uno de los que hace las coreografías de las películas, ¿no? Y digo, hablando un poquito de esta película de Ip Man, pues bueno, la historia se remonta, bueno, les comentaba que es una película tipo medio biográfica de Ip Man. Está como que ambientada en 1937, que fue cuando fue la invasión japonesa de la guerra japonesa-china, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y pues bueno, ahí se supone que están ¿cómo decirlo? Los corredores de Foshan, que así se llamaba el pueblito, ¿no? Ahí era como la cuna o la calle principal, así como la calle Madero, pero de puro arte marcial, ¿no? Ahí estaban todos los dojos de todos los maestros y pues ahí era como que el punto de reunión, ¿no? Y pues bueno, cuando pasó todo esto de la ocupación japonesa, pues empezó a haber crisis, ¿no? Y pues todos los dojos cerraron y fue cuando la casa de Ip Man fue confiscada, ¿no? Digo, esto es lo que pasa en la película, ¿no? No sé si sea lo que pasó en la vida real, ¿no? Pero bueno, se supone que la casa es confiscada y los japoneses ahí como que tienen su cuartel, ¿no? La cosa es que, pues ahí el general Miura, el general japonés Miura, tiene como que el gusto por el arte marcial, ¿no? Él, domina el arte marcial japonés de ese entonces, ¿no? Y la cosa es que organiza peleas para entrenar a sus soldados, ¿no? Que es lo que él planea, ¿no? Tener una milicia bien entrenada, ¿no? La cosa es que utiliza a todos los maestros precisamente de Foshan,
para que sus soldados practiquen, ¿no? Y ahí es donde, pues varios de sus conocidos, pues empiezan a pelear y algunos, pierden la vida, ¿no? Él ya, Ip Man, como ya perdió todo, pues él trabaja en una mina de carbón, ¿no? Y de ahí es precisamente donde los van reclutando, ¿no? Y pues ya en una de esas, pues uno de sus amigos ya no lo encuentra, ¿no? Y le pregunta a uno de los que antes eran sus amigos, que ahora es como que el reclutador de los japoneses, pues le pregunta que dónde está, ¿no? Y pues ya le dice que pues que perdió como que una batalla, ¿no? Algo así, le da a entender, ¿no? La cosa es que en este trayecto de la película, pues ocurre una de esas peleas más salvajes, por así decirlo, porque está muy buena la escena de acción. Porque aquí Ip Man decide ir, ¿no? A donde están sus enfrentamientos, ¿no? Con los japoneses y pues va a buscar a sus amigos, ¿no? La cosa es que cuando está ahí, pues ejecutan a otro, ¿no? Uno de los que pues eran sus más allegados, ¿no? De sus amigos. Y ahí es cuando entra en acción, ¿no? Y la cosa es que le dice al general Miura, ¿no? Voy a pelear contra 10, ¿no? Y pues contra 10 es una masacre, ¿no? Ahí se pone muy, muy salvaje la pelea de Ip Man. Y pues aquí es donde se ve como que mucha técnica y mucho del conocimiento de las artes marciales que tiene Donnie Yen, ¿no? Digo, por ahí hay algunas como que mitos o rumores, ¿no? Que corren por el cine de artes marciales de Hong Kong, ¿no? Porque dicen que muchas de las peleas y golpes que pues sufren los extras son reales, ¿no? Y pues no sé si hayan sido muy buenos efectos especiales o de plano les dio una tranquiza a todos. Pero bueno, si no han visto esta película de Ip Man 2008, vayan a buscarla, creo que está en Netflix todavía. Y van a ver una de las escenas de golpizas más salvajes que se han visto últimamente, ¿no? Digo, hay muchas, pero bueno, en esta película estuvo muy buena. Y pues bueno, después de esta película, bueno, aquí vamos a hablar un poquito de las, como que, del arte marcial, ¿no? Wing Chun. Muchos dicen que es un arte marcial como que más de exhibición, ¿no? Literal, así muchos dicen, ¿no? Porque pues no creen que sea como que muy real, ¿no? O sea, que sea útil realmente, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? A ver, ¿alguno de ustedes que haya practicado artes marciales? Que conozca un poquito de esto, ¿no? Porque una cosa es el Kung Fu, que todo el mundo conoce, otra es el Wushu, que Olaf y yo tuvimos la oportunidad de ver algunas demostraciones de Wushu, y otra cosa es el Wing Chun, ¿no? O sea, tienen como que muchas variedades allá en las artes marciales chinas, y por eso muchos así como que lo más conocido y lo más fuerte, pues es el Wing Chun y el, digo, el Wushu y el Kung Fu, ¿no? Y el mismo Bruce Lee, como que cuando terminó sus lecciones de Wing Chun con Ip Man y empezó como que a experimentar un poquito más con otras artes marciales, pues creó su propio, ¿cómo decirlo?, corriente de artes marciales, ¿no? Que fue el Jeet Kune Do, ¿no? Que se supone que era un arte marcial como que lista para ganar, ¿no? Manos calientes. Y pues sí, no, yo me acuerdo que cuando estaba practicando ese arte marcial, el Jeet Kune Do, mi maestro era de los bien salvajes. Y pues prácticamente era como que entrenarse para que el cuerpo no tuviera sensaciones en algunas partes, ¿no? Por ejemplo, en las manos, luego nos ponía a hacer algunos golpes a bloques, ¿no? De concreto. Y pues ya desde ahí como que ciertas partes de mis manos no tienen sensación, ¿no? No sé si eso sea bueno o malo o parte del entrenamiento o se pasó de lanza, pero sirvió, ¿no?
Dice Olaf, he visto en el barrio chino de aquí de la Ciudad de México que luego andan practicando, sobre todo señores mayores de edad. La pregunta es, ¿será difícil aprenderlo? Pues quién sabe, ¿eh? Digo, el Wing Chun se ve que tiene su chiste. Digo, para los que, no sé, vean, por ejemplo, algunos empiezan con el Tai Chi, ¿no? Que son movimientos para hacer más flexible el cuerpo y tener como que coordinación, ¿no? Digo, también sirve para, bueno, dicen, sirve para tener mejorar la circulación y la concentración y como que tipo meditación, pero un poquito como para, les digo, hacer más fuerte y elástico, ¿no? Prácticamente hacer que tu cuerpo responda a lo que quiere que, a lo que tú quieres que haga, ¿no? Y pues bueno, digo, todas las artes marciales tienen su chiste, ¿no? A mí me hubiera gustado aprender Muay Thai, ¿no? Pero como que les digo, mi lesión en la rodilla ya no me permitió hacer eso. Así que tuve que conformarme con ser amante de muchas películas, ¿no? Y bueno, les decía de Ip Man, ¿no? Bueno, estas películas tienen siguió la segunda parte de esta película, Ip Man. Esta película es como que un poquito más en la vida de él. Es del 2010 esta película. Y pues se centra un poquito más en lo que realmente en cierta parte de la vida de Ip Man, porque tuvieron que hacer como un estudio en la zona de Foshan. Fueron a hacer su recorrido el director y los que iban a hacer las películas para contactar con su hijo y con algunos maestros de esa parte que conocieron a Ip Man, ¿no? Para conocer un poquito más de su historia y de cómo había vivido por ahí, ¿no? Y después de que pasó lo de la película 1, que fue lo de la invasión japonesa y que pues, digo, no les voy a contar el final, pero después de que pasa este conflicto se muda de ese lugar, ¿no? Y se va a otra parte de Hong Kong a abrir un gimnasio, ¿no? Y es principalmente la historia de Ip Man 2, ¿no? Que para abrir un dojo allá, bueno, un gimnasio, una escuela, pues tiene que pelear o demostrarle a los demás maestros que están por encima, pues que tiene la calidad y el valor y prácticamente las aptitudes, ¿no? Para enseñar artes marciales en esa calle, ¿no? En ese barrio, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una de las también peleas muy buenas, la verdad. Por aquí reconocerán algunos que hayan visto alguna serie que salió en el 7. Sale Sammo Hung. Él también participó en las coreografías. Y pues bueno, es uno de los maestros a los que Ip Man tiene que derrotar, ¿no? Y digo, bueno, algunas de las escenas de esta película pues ya tienen así como más efectos al cine de artes marciales chino. Que finalmente mucho del arte marcial chino tiene como historia en el folclore fantástico de allá, ¿no? Que muchos de sus héroes como tienen habilidades sobrehumanas, ¿no? Vuelan o hacen, no sé, movimientos extraños con la espada, ¿no? Y todo esto, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque hay una escena donde están peleando sobre una mesa que pues es prácticamente imposible de lograr, ¿no? O sobre sillas, ¿no? Pero eso no le resta valor a las peleas y a las habilidades que tienen, ¿no? Digo, ¿quién se iba a imaginar que Sammo Hung todavía tuviera como que ese potencial, ¿no? Y pues bueno, en esta película, la 2 de Ip Man del 2010, pues es un poquito más como que centrada ya no en los japoneses, sino en los británicos, ¿no? Porque había también militares británicos ahí que trataron de hacer como que un poquito más dramática la historia de esta película, porque se centraron un poquito más en el racismo que había hacia ellos, ¿no? Y en los, ¿cómo decirlo? Pues en cómo consideran el arte marcial chino, ¿no? Piensan que es inferior o que es diferente, ¿no? Simplemente es diferente, ¿no?
Y esto es lo que tratan de demostrar como que en esta película, ¿no? Que no es que sea inferior, sino que cada uno es como que especial, especialista en su rama, ¿no? Por ejemplo, aquí se enfrenta contra un boxeador, ¿no? Y pues el boxeo no tiene nada que ver con el arte marcial chino, ¿no? Porque para empezar, pues ellos utilizan las piernas, ¿no? Utilizan patadas, utilizan agarres y pues no tiene nada que ver con el box, ¿no? Y aquí, pues, en la pelea contra el boxeador Ip Man, pues tiene que como que adaptarse, ¿no? A la pelea del boxeo. Utilizar solo los puños y pues aquí la verdad se me hizo un poquito de desventaja porque el boxeador pues sí traía sus guantes, ¿no? Y lo que tienen los guantes de box es que incrementan como que el área de impacto, ¿no? O sea, no solo es el puño, sino que aparte es el cojín grandote que traen en las manos y pues todo eso genera como que una mayor área de impacto que pues afecta más a la persona, ¿no? Y pues Ip Man está usando sus puños nada más. Pero bueno, digamos que así va la trama, ¿no? Y pues bueno, son como que estas dos películas más que nada son muy recomendables porque como que retratan un poco más de la vida de Ip Man, ¿no? De la persona que realmente fue un poquito de su trayectoria y de cómo vivió, ¿no? Ya la película, la 3 que sacaron después, digo, hay muchas películas que ya sacaron como que de él, pero la 3 ya es como que un poquito más fantástica, por así decirlo, ¿no? Ya hasta sale por ahí otro, personaje que pues también conocemos, ¿no? Del mundo del boxeo, ¿no? Que es Mike Tyson, ¿no? Aquí en esta película ya tiene a su alumno que es Bruce Lee, ¿no? Pero bueno, yo la verdad les recomiendo que vean las primeras dos. La tres hay buenas peleas, pero no es así como que una super película, ¿no? Fuera de las peleas. Y bueno, de aquí vamos a saltarnos un poquito. Porque aquí tenemos otra de las películas donde fue director Wilson Yip, que también casualmente les digo que es protagonista Donnie Yen. Por esta película que es Flashpoint, que es del 2007, Donnie Yen ganó el premio a mejor coreografía de acción en los Hong Kong Film Awards, ¿no? Pues ya es un gran logro. La verdad, las coreografías de esta película, para los que no la hayan visto, digo, es una película difícil de encontrar y es como que cierto punto negativo de que tiene como que este cine, ¿no? Digo, para los que tengan cable, si buscan el canal Space, ahí regularmente por las mañanas o por las tardecitas, más o menos, sacan de este tipo de cine, ¿no? Ya sea de acción o de suspenso o de terror, que el terror de allá también es muy bueno. Pero en sí conseguirlas es bastante complicado, ¿no? Así que anoten bien el nombre. Flashpoint del 2007 es una película de Hong Kong con el protagonista es Donnie Yen. Bueno, esta película es como que de un ex policía. Bueno, él como que tenía un compañero, ¿no? Que era como infiltrado en una mafia y pues trataban de desmantelarla, ¿no? Digo, la historia no es muy relevante, ¿no? Prácticamente eso es todo, ¿no? Son policías que tratan de desmantelar una red de mafia, ¿no? Pero lo bueno de aquí son las peleas, ¿no? Todas las escenas de acción, muchas de ellas no tienen, ¿cómo decirlo? Sin cortes, ¿no? Son peleas continuas, donde la cámara va en movimiento y pues prácticamente las coreografías son largas, ¿no? Pero pues se ven claramente pues los golpes, ¿no? Y es otra parte donde se menciona nuevamente lo de el cine de Hong Kong, ¿no? Que muchas veces los golpes pues son reales, ¿no? O bien pues no te explicas cómo hicieron ciertas tomas, ¿no? Para que se vean tan reales, ¿no? No hay mucha explicación más que pues que sean golpes reales, ¿no? Aquí la diferencia con Ip Man, por ejemplo, es que las técnicas que utilizó Donnie Yen ya son como de arte marcial mixto, ¿no? Ya utiliza agarres, derribos,
Otro tipo de movimientos, ¿no? Y es como que parte de ver la variedad de dinámicas o de conocimientos de artes marciales, ¿no? Finalmente que tiene Donnie Yen, que yo siento que es uno de los más grandes exponentes que tienen por allá ahorita, ¿no? Digo, el cuate ya es grande, ya tiene como unos, ¿qué les gusta? 57 años más o menos, ¿no? Y todavía podría golpearnos a todos juntos, ¿no? Digo, Daniel, ahora a mí, ¿no? Y pues bueno, vámonos con otra película. Todavía tenemos algo de tiempo, así que vámonos con una película de Tailandia. Se llama Ong Bak, o El Guerrero Muay Thai, le pusieron por acá, ¿no? Digo, esta película hace tiempo que la vi. Pero fue una de las primeras películas que hizo Tony Jaa, que es uno de los considero buenos peleadores de por allá. También lo hemos visto por acá. Salió en la de Rápidos y Furiosos, creo que es la 7. Bueno, todavía salió Paul Walker. Ya perdí la cuenta con esas películas. Pero bueno, sale por ahí, es uno de los Ah, pues es precisamente el que se enfrenta a Paul Walker en un tráiler, ¿no? Bueno, él es Tony ya. En esta película de On Back, que es del 2003, pues trata de un huérfano que vive en un templo budista, ¿no? Y pues en este templo budista tienen una estatua precisamente de Buda que le dicen Ong Bak, ¿no? La cosa es que un día unos traficantes de artes pues se roban la cabeza del Buda, ¿no? Y pues él como que toma la misión de ir a recuperarla o al menos ir a encontrar al culpable, ¿no? La cosa es que pues los ladrones se mueven como que en el mundo bajo, ¿no? Ya saben cómo es el asunto, ¿no? Y pues termina en un lugar donde no solo es como que el punto de reunión de donde están los traficantes, sino que aparte tienen ahí su lugar de peleas clandestinas, ¿no? Y aquí es donde, pues, digo, él es como, digámoslo, creyente del arte budista, ¿no? Donde pues trata de evitar a cualquier costa los conflictos, ¿no? Las peleas, a menos que sea completamente necesario, ¿no? Y pues aquí digamos que lo hacen enojar y pues empiezan los golpes, ¿no? También esta película tiene una de las escenas de golpes que están muy, muy, muy buenas. Aquí Tony Jaa también hace como que lucir un poco su bueno, no un poco, sino mucho sus conocimientos en artes marciales, ¿no? Se supone, porque pues para saber, ¿no? Él tiene como que especialidades también en Wushu, en Taekwondo, Muay Thai y por ahí un arte perdida que se llama Muay Boran, que es como que el boxeo ancestral, ¿no? De allá de Tailandia. Se supone que es como que un arte marcial antecesor al Muay Thai, ¿no? De hecho, ¿no? Pero ya es como que algo muy difícil encontrar a alguien que lo practique, ¿no? Se supone que ya es un arte como que, digamos, lo secreto, ¿no? Porque son como las raíces, ¿no? Del Muay Thai. Y pues bueno, aquí en esta película de On Back, pues Tony ya hace lucir muy bien todas las técnicas de ahí. En el Muay Thai principalmente se utilizan los codos y las rodillas y pues aquí este cuate vuela, literalmente. Se ve como de un brinquito se le sube a los hombros a un tipo que mide como unos 2 metros, ¿no? Y empieza a darle de codazos, ¿no? muy buena técnica, la verdad, muy buena película. Para los que quieran buscarla, se llama Ong Bak. Así literal, Ong Bak, Kariquilo, del 2003.
Es una película tailandesa, pero pues igual la pueden encontrar incluso doblada a español. Digo, está doblada en Latinoamérica, no sé por qué país, la verdad. Pero sí, de que la encuentran en español, la encuentran en español. Yo les recomendaría que la vean en el idioma original, porque pues no hay nada, no hay mejor manera de disfrutar el cine oriental de acción que en el idioma no, na, natural en el que está hecho, ¿no? Y pues bueno, otra de las películas que tiene Tony Jaa es Tom Jung Kong, ¿no? Que bueno, aquí él es prácticamente lo mismo que esa, BBC Fighting. One Punch Man, bueno, este es un buen anime que está súper dibujado, la verdad. Mis respetos para el ilustrador y los que hicieron la serie ya animada. Pero bueno, luego hablamos de eso. Digamos lo que lo ponemos en pausa en la lista. Y bueno, en esta otra película que es como el protector. Así, o Thai Dragon le pusieron allá en España. En Latinoamérica le pusieron el protector, ¿no? Pero bueno, por acá, bueno, ya está el comentario. Sí. Bueno, en esta película lo que secuestran, es un elefante, ¿no? Lo que le secuestran a Tony ya es un elefante, ya no es la cabeza de un back, sino un elefante, ¿no? Ahí este cuate se supone que igual es lo mismo, ¿no? Que tiene como que sus creencias budistas y él considera como que al elefante su hermano, ¿no? Los elefantes, pues sabemos, ¿no? Son animales que en muchos lugares son venerados, por su significado, ¿no? Que es un animal fuerte, inteligente, pues sí, ¿no? Es como que respetado, ¿no? Y pues bueno, la cosa es que pues allá se roban al elefantito, ¿no? Y digo, aquí la diferencia es que va hasta Australia, ¿no? Y en esta película, aquí sí van a ver unas de las escenas de acción muy buenas y muy salvajes, la verdad. Hay algunas partes donde no sabes si de verdad le rompió el brazo o es un maniquí bien hecho, ¿no? Y aparte utilizan secuencias sin corte, ¿no? Digo, porque él va subiendo a un edificio y enfrentándose con varios enemigos y pues la escena sigue, ¿no? O sea, la cámara lo va siguiendo y va golpeándole a todo el mundo, ¿no? Salen volando por todas partes los enemigos y pues no cortan la escena, ¿no? Digo, lo hemos visto mucho en películas como Birdman o no sé, en El Conjuro, no sé, hay muchísimos ejemplos, ¿no? De películas de tomas sin corte, ¿no? Pero en escenas de acción es bastante difícil de lograr, ¿no? Porque pues tienen que, imagínense, dan un mal golpe o resulta que el doble se movió mal o se movió antes, como en la película de Batman, la última de la trilogía de Nolan, ¿no? Donde está peleándose Gatúbela y Batman y sale volando atrás el doble, ¿no? Sin que nadie le pegara, ¿no? Y así quedó la escena, ¿no? Ahora imagínense una escena, bueno, una toma sin cortes que pase eso, pues no, no sería muy, muy bueno, ¿no? O sea que las escenas de sin cortes en tomas de acción, pues es muy difícil de lograr y, pues la verdad, muy, muy, muy buena esas tomas, ¿no? Y esas películas están muy buenas. El Protector del 2000, ¿qué les dije? ¿9? No, 2005. Pues es muy recomendada. No me acuerdo si esta está en Netflix o en Prime Video. Bueno, creo que está en Prime, la verdad. No recuerdo muy bien. Pero igual, si tienen la oportunidad, búsquenla. La pueden buscar como El Protector del 2005. Recuerden que es una película tailandesa. Dice Daniel, debería reaccionar a su video de las lesiones de Jackie Chan. No es que Jackie Chan, bueno, todo el mundo lo conoce, ya es como que una leyenda, ¿no? Incluso Donnie Yen creció viendo las películas
en las que ya salía Jackie Chan. Y siento, bueno, no siento, sino que realmente es un como que ícono, ¿no? De las películas de artes marciales, aunque sean chuscas, por así decirlo. Y no solo es un buen peleador, sino que ha apoyado muchos de allá de su comunidad, de su país, ¿no? Ha traído a varios artistas aquí, artistas marciales, y no solo artistas marciales, sino actrices y actores, ¿no? Los ha invitado a participar en sus películas y desde ahí han despegado un poco, ¿no? Pues los ha apoyado, ¿no? A que se den a conocer. Y pues sí, Jackie Chan no usa dobles. ha sufrido un montón de lesiones. Sí, incluso ha dado varias entrevistas en algunos programas, incluso donde lo invitan como que a una entrevista para su película, pues lo hacen hacer algún malabar, ¿no? Ya saben cómo luego son. Y pues sí, él tiene muy buenas películas. Digo, algunas de las más chistosas son las de una pareja explosiva, ¿no? La trilogía que está. Y pues bueno, ahí incluso en esas en mismas películas sacan el detrás de cámaras, ¿no? Ya que terminó la película, sacan como que los bloopers. Aunque viéndolo bien, en muchas de sus películas, casi siempre cuando termina, sacan todas las escenas de escenas fallidas, ¿no? Cuando se golpea, se cae, se fractura, ¿no? Incluso. Y pues sí, ¿no? Es como que muy, muy. Muy regular, ¿no? En sus películas atrás, ya después de los créditos o en los créditos, saquen ahí todos sus errores, ¿no? Y pues bueno, aquí unas de sus más grandes películas, digo, hay muchísimas, no sé ni de dónde elegir, ¿no? Drunken Master, ¿no? El maestro borracho de allá de 1978, ¿no? Que ya estaba como que, pues ya tenía su carrera, ¿no? Ya tenía su carrera bien, marcada allá, ¿no? En China, ¿no? Y sí, dice Daniel, los bloopers, ¿no? Sí, porque bueno, digo, hay muchos de los bloopers son, de sus errores, porque pues no habla bien inglés, ¿no? Y pues ahí algunas palabras se las enseñaban o se las enseñaban mal o le enseñaban a decir cosas que no estaba bien que las dijera, ¿no? Y bueno, incluso él hizo algunas películas donde salieron ya por ejemplo Donnie Yen salió en alguna película con él o Jet Li, ¿no? Digo, Jet Li es otro de los exponentes que sí sabe artes marciales, o sea, a pesar de que en algunas de sus, bueno, en algunas o en varias de sus películas utilizan pues lo que les decía, ¿no? De los efectos del cine fantástico, ¿no? De China, de las artes marciales, pues ya utilizan artes, ¿no? Para hacerlos volar o hacer escenas de acción donde hacen doble mortales y realmente traen los cables, ¿no? Para lograr las escenas, ¿no? Digo, pero él sí, de verdad, sabe artes marciales, ¿no? Incluso por ahí hay como que rumorcillos o anécdotas de una película que salió con Donnie Yen, a ver si ahorita encuentro cuál es, la verdad no me acuerdo. Digo, pero los rumores dicen que fue bastante complicado, ¿no? Hacer las escenas, ¿no? Porque los dos estaban como que moviéndose muy rápido, Donnie Yen y Jet Li, y pues para hacerlo en cámara lenta, pues sí tuvieron que estar bien, bien atentos, ¿no? Era hace una vez en China, creo se llama la película. No sé si es la 1 o la 2, donde sale Donnie Yen. Pero bueno, son películas muy como que emblemáticas, ¿no? De las de peleas, ¿no?
¿Ustedes como que qué otra película de artes marciales como que les marcó, les dejó como que la espinita de estudiar artes marciales o algún tipo de el arte de golpear a alguien, ¿no? con causa justa, ¿no? ¿No? Porque finalmente creo que es una de las como que no leyes, sino como reglas, ¿no? Básicas de las personas que estudian algún arte marcial, como que solo utilizarlas en alguna como que situación crítica, ¿no? Digo, no estamos hablando de los que van a las peleas, ¿no? Digo, aquí dice Olaf, la de confusión. Ah, bueno, esas películas, Confusión. Me acuerdo que fuimos a verla al cine, ¿no? Hace mucho tiempo. Sí, cómo olvidar esas películas. Pero bueno, Jet Li, una de sus películas donde hizo. Bueno, hay algunas películas donde sí saca como que mucho de sus conocimientos de artes marciales. Digo, El Único es una muy buena película. Ahí como que utiliza dos de sus conocimientos, ¿no? De cuando está, porque ahí hace dos personajes, ¿no? Digo, lo pueden ver en la pelea como que medio final, que uno utiliza una guardia como que más orientada a golpes de fuerza, y el otro es como que más estilo como esquivar, ¿no? Esquivar a los golpes del contrincante y regresarle el golpe, ¿no? Pues sí, precisamente otra de las películas muy emblemáticas y muy buenas de peleas que tiene Jet Li es La Bestia. Algún día, me acuerdo que ya platicamos de ella por aquí. Danny the Dog, que se llama en inglés. Digo, aquí no existe ninguna técnica de pelea de parte de él. Es más como una pelea callejera. Y es lo interesante precisamente de esta película, ¿no? De La Bestia. Que pues de verlo en películas donde utiliza técnicas ya de Kung Fu o de Wushu o de varias artes marciales de varias disciplinas, ¿no? Digámoslo. Pues aquí en La Bestia no tiene ninguna. Es literalmente tirarse a los golpes a te voy a matar, ¿no? O te voy a dar para que no me mates, ¿no? Muy, muy, muy recomendada, muy recomendable esta película de La Bestia. Ahorita les digo, es del 2005 esta película. No sé si la pueden encontrar ahorita en alguna plataforma, pero bueno, esta sí la pueden encontrar en formato físico. No sé si ya esté remasterizada en Blu-ray, pero de que la encuentran en DVD, la encuentran. Esta película igual, la recomendación de siempre, véanla en el idioma original. Esta película me parece que es de Inglaterra. Está por allá por Londres, me parece. Hasta les digo bien. Bueno, es una película coproducción francesa y de Reino Unido, ¿no? Y de hecho está filmada en Escocia, miren. Pero bueno, pues sí, véanla en su idioma original, porque ya en la traducción en español se pierde mucho la esencia del personaje de Jet Li, ¿no? Porque pues es una persona que, pues, ¿cómo decirlo? Pues prácticamente lo criaron como si fuera un perro, ¿no? Un perro de pelea, ¿no? No le dieron educación de absolutamente nada. Digo, la única conocimientos de hablar y de todo eso, pues fue cuando era chico, ¿no? Y de ahí aprendió y pues no aprendió otra cosa, ¿no? Más que a pelear. La bestia de fragmentado, dice Daniel. Ah, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Ya, en otras emisiones ya hablamos de esa trilogía, y la verdad me quedo con la película de Fragmentado, ¿no? De esa trilogía, la verdad. Se lleva la, la
A las otras dos. Y bueno, películas de peleas. A ver, ¿qué otra película de peleas recuerdan ustedes que están aquí ahorita? Que digan, ah, bueno, o una serie de peleas, ¿no? Yo me acuerdo que por ahí, por los noventas, ya casi finales de los noventas, salió una serie que de hecho era como que basada en videojuegos o algo así, que se llama Virtual Fighter, ¿no? No sé, por ahí se acuerden de esa, ¿no? Es como que un anime que duró muy poco, bueno, digámoslo, un poco, pero la descontinuaron y ya después para encontrarla es imposible, ¿no? En esta película, en esta serie de anime, pues sacaban como que las técnicas, ¿no? No solo era no solo era como que ver las escenas de las peleas, ¿no? Sino que pasaban como que una tipo repetición con cómo hacían el golpe y qué afectaba, cuál era la zona de impacto, todo esto, ¿no? Por ahí si pueden, búsquenlo en YouTube, por ahí pueden encontrar algunas escenitas. Virtua Fighter, el defensor virtuoso, le pusieron allá por España. Si tienen la oportunidad de verla, pues está muy interesante, porque les digo, las escenas de pelea siempre como que les daban una explicación, ¿no? De cómo hacer los golpes. No los hagan con gente inocente que ande por ahí, ¿verdad? Pero pues, si quieren practicarlos, pues adelante, ¿no? Dice Daniel, Mortal Kombat. No, bueno, esa es otra cosa, ¿no? Digo, ya las películas, la película de Mortal Kombat, la viejita. De hecho, en la película de Mortal Kombat 2, que se llama Aniquilación, el doble del protagonista, el doble de acción, precisamente era Tony Jaa. Nada más que pues ya saben cómo es la situación y pues no es pues muy reconocido, ¿no? Creo que ni siquiera le dieron créditos por aparecer ahí de doble, así que imagínense, ¿no? Doble Dragón, Doble Dragón. Esa película no me acuerdo, creerás. Pero bueno, fueron muchas, muchas películas de acción, de artes marciales, que fueron como que muy, muy importantes, ¿no? Para muchos. Digo, a mí me gustaba mucho todo eso de las artes marciales, me acuerdo, sí me gustaba practicarlas, pero pues ahí tuve algunos accidentes, en bicicleta, y pues me lastimé la rodilla, y de verdad duele a veces, y pues ya no me dejó como que seguir practicando, ¿no? Digo, todavía como que me acuerdo de algunas cosas, ¿no? Pero ya es muy diferente, ¿no? La búsqueda, dice Daniel. La búsqueda. Esa es la de Jean-Claude Van Damme. Porque hay algunas, hay, muchas que se llaman así, pero es una que se llama The Quest. No sé si sea esa. Donde él, se va como que a un torneo de clandestino para variar, ¿no? Muchas de las películas de Van Damme siempre eran de eso. Torneos clandestinos de peleas, ¿no? bueno, si es esa, pues también está, como que medio recomendable, ¿no? Es como dice Daniel Palomeras, ¿no? De muchas películas de Van Damme, como que, digo, tenían su mérito porque eran como que mostrar un poquito pues finalmente sus conocimientos de arte marcial, ¿no? Digo, si es esta, es de 1996, esta película de The Quest o La Búsqueda. Pues aquí es como que un delincuente callejero que pues huyendo de la policía termina en el Tíbet, ¿no?
Ahí, pues organizan un torneo, ¿no? Igual, ya saben, los torneos, de medio clandestinos, pero se supone que aquí les iban a dar como que una estatuilla de oro, ¿no? Literal, un dragón de oro, ¿no? Al ganador. Y pues bueno, aquí se enfrenta con peleadores de diferentes, arte, de diferentes, ¿cómo se llama esto? Disciplinas, ¿no? De diferentes disciplinas. Y está bastante interesante porque puedes ver como diferentes ramas o pues sí, diferentes técnicas, ¿no? Que tienen ahí. Y cómo las técnicas pues se van adaptando a diferentes enemigos, ¿no? Power Rangers, Olaf, Power Rangers. Bueno, si esos nos vamos, bueno, vamos a mencionar a las tortugas ninja, ¿no? Imagínense a los personajes, ¿no? Que hicieron a las tortugas ninjas que tenían que moverse con esos esas botargas, ¿no? Furia Ciega, sí, muy buena película, la verdad, Furia Ciega. Para los que quieran verla, creo que está en Prime. Les digo. La película es de 1989, por cierto. Y pues bueno, aquí es un soldado que, digo, si no mal recuerdo, es un soldado que sobrevivió a una guerra, pero desafortunadamente en esa guerra, pues en una de esas granadas lo dejó ciego, ¿no? Y pues bueno, sobrevivió gracias a que lo encontraron habitantes de esa zona, ¿no? Y ahí lo entrenaron en artes marciales para tratar que pues sobreviviera, ¿no? Y se adaptara a vivir una vida a ciegas, ¿no? Literal. Pero pues bueno, ya cuando regresa a la civilización, pues ahí demuestra que su bastón no es simplemente un bastoncito, ¿no? Es una, como katana, ¿no? Que trae, encubierta, ¿no? Sí, miren. Es de 1989 esta película, protagonizada por Rutger Hauer. Bueno, lo recordarán como en películas como Blade Runner. Y pues bueno, esta película, pues sí, precisamente es un soldado que servía en Vietnam, que sobrevivió ahí, pero y su mejor amigo, Frank, pues ahí se vieron pues inmiscuidos en media guerra, ¿no? Baki. Bueno, esos de anime de peleas, luego los dejamos para después. No los que te gustan a ti, Olaf, esos no los vamos a meter aquí porque no son aptos para todo público. Ni pongas el nombre porque no lo vamos a anunciar. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Fíjense qué rápido se va el tiempo cuando uno habla mucho. Espero que haya sido de su agrado el programa, y no les haya aburrido estar aquí, viendo cómo hablo y hablo y hablo y hablo de películas. Las películas que recomendamos hoy, les hago un resumen. Opresor, dice Olaf. Es que también no todo, no es para todo el público. Dictador. Es que pues tengo el poder aquí. Y bueno, las películas que recomendamos hoy de volada, ¿no? Vamos a hacerles un recordatorio, ¿no? Recomendamos Ip Man del 2008, protagonizada por Donnie Yen. También recomendamos la segunda parte. Recomendamos también, si no mal recuerdo, On Back, una película tailandesa del 2003. Pueden buscarla así, On Back o el Guerrero Muay Thai, del 2003, por los que quieran buscarlas. Las escenas de acción están increíbles, la verdad. Así que, pues no sé, no se pueden perder esa película. La de El Protector, de el 2005, búsquenla así, El Protector,
o Thai Dragon, una de las dos. Esta me acuerdo que sí la llegaron a pegar, sí la llegaron a pasar en el canal que les digo, que es Space, por si ahí lo tienen, pues traten de cazar estas películas, porque ahí sí las pasan, tanto películas de terror como películas de acción, o incluso románticas pasan, de allá de Tailandia, de Hong Kong, incluso de Corea del Sur, por ahí pasan. Siento que deberían de explotar un poquito más eso, pero digo las plataformas, ¿no? Como Netflix, Prime Video y todas esas, ¿no? Pero bueno, creo que ya les recordé las películas que vimos hoy. Bueno, pueden ver Danny the Dog, que ya la habíamos recomendado en alguna ocasión, es del 2005. Ya después seguimos recomendando más películas de peleas y de artes marciales. Por aquí dicen Karate Kid. Luego hablamos de eso y de Cobra Kai, ¿no? Que ahí, bueno, está recuperando un poquito como que la coherencia, digámoslo, y la esencia, ¿no? Que Cobra Kai. Karate Kid 2, buenísima y muy animada. Bueno. Vayan haciendo su lista de películas de artes marciales o de animes de artes marciales para que hablemos aquí. Bueno, los esperamos en la próxima emisión de aquí de tu frecuencia. Ahora, con más películas que otra cosa. Así que, pues aquí los esperamos. Vamos a ponerles aquí las redes sociales. Bueno, nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook y en Instagram como arroba acústica-radio. Bueno, en Facebook es Acústica Radio. También pueden encontrarnos en YouTube, en Acústica Radio, donde pueden ver este y las repeticiones de otros programas como Territorio Comanche, que por cierto se transmite los lunes y los jueves a las 2 de la tarde. Espacio Ácido, que es de psicología, conducido por Sol Arenas y Julio Ochoa. También hace ratito estuvo Iván González con el programa de Entre Emprendedores. También no se olviden de que mañana a las 12 sale en La Cocineta con Sara Velázquez. Y los jueves a las 6 de la tarde también no se pierdan Lado B con Paty Palma. Golpea fuerte y golpea primero, dice Daniel. Sí, bueno, estas películas y series de Karate Kid. Próximamente Radio Guasa, dice Daniel. Ya veremos qué vamos organizando por aquí. Pero bueno, espero que les haya gustado la transmisión de hoy. Espero por ahí sus comentarios. Si tienen alguna duda, algún comentario, pues algo que quieran expresar por aquí, pues los esperamos. Ya la próxima semana, pues vamos a ver qué les traemos por aquí, ¿no? Pero bueno, fue un gusto estar por aquí. Y pues nos vemos, pásensela bien y síganse cuidando. Ya saben por qué, ¿no? Bye bye.